digamos, modo preparatorio del reto que me he marcado. No sé cómo enfocarlo. Una nueva aventura, una nueva experiencia que voy a hacer. No sé cómo va a salir, no estoy en forma. Bueno, la cuestión es que hoy estoy en León. Son las 11 de la mañana y acabo de dejar el coche y me encamino a la estación de autobuses de León. Cogeré un autobús que me llevará hasta Burgos y de Burgos otro autobús que me llevará a Logroño. Y mi reto es hacer el Camino de Santiago en bicicleta desde Logroño a Santiago en 7 días. Son unos 620, 630 kilómetros. Para hacerlo en 7 días, que es lo que tengo, son 7 días, y una media de entre 90 y 100 kilómetros por día. Durmiendo en albergues. Y bueno, la primera vez que hago una cosa por el estilo y no sé cómo me va a salir. Bueno, venga, vamos allá. Bueno, pues 60 kilómetros aproximadamente, dejamos La Rioja y entramos ya en Castilla y León. Y al fondo, nuevo pueblo. ¡Urbella! El día previo, los prolegómenos del Camino de Santiago desde Logroño en bicicleta. Recién llegado al albergue y ahora a recoger la bicicleta. I know where you've been. I've tasted all your.
Bueno, pues ya casi la tengo montada, la bicicleta. Le he puesto ya el manillar, le he puesto los pedales, le he puesto el cojín y bueno, ya puedo salir a probarla por Logroño si quiero. Pero bueno, vamos a descansar un rato porque son las 6:30 y desde las 7 de la mañana no he parado nada. Estamos en un albergue de peregrinos de aquí de Logroño, se llama Albergue Santiago Apóstol. Bueno, y como decía, la verdad que la empresa Tour Ride es una empresa de Santiago de Compostela con la que he contratado el servicio de alquiler de la bicicleta para 7 días. Ha venido empaquetada en una pedazo caja impresionante. Me decían del albergue que se llevaba una moto o qué. La verdad que fantástico. La he reservado con pedales normales, son de metal, con calapié, un casco, viene con su candado y viene también con material para reparar kit de pinchazos y herramientas. La verdad que es fantástico. No soy muy hábil mecánico, espero que no durante todo el recorrido no pinche en ningún momento. Y nada, voy a empezar ya con el tema de las alforjas, ahí metiendo todo el material que llevo. Creo que vengo ligero, pero claro, no lo sé. Lo bueno que tengo es que en León, o sea, dentro de 3 días aproximadamente que espero llegar a León, allí tengo el coche como punto intermedio y según si voy mejor o voy más cargado o menos, pues allí tengo material y o puedo dejarlo o si veo que necesito más ropa o lo que sea, pues puedo cogerlo del coche. Bueno, pues ahora dando un paseo por aquí por Logroño, esta zona junto al río Ebro, esto es parte del Camino de Santiago, llega al Puente de Piedra y bueno, yo no sabía, pero Logroño por lo visto es una ciudad que su historia está estrechamente ligada al Camino de Santiago, prácticamente se formó, su origen es el Camino de Santiago. ¿Y por qué Logroño? Pues porque solo disponía de 7 días, llevaba tiempo queriendo hacer algo por el estilo, algo de bikepacking, bicicleta con alforja. Quería hacer el Camino de Santiago, quería conocer el Camino Francés sobre todo, que es el más transitado, y ya que no puedo ahora mismo correr y a duras penas andar, siempre con dolor, pues bueno, pues tengo la bicicleta. Tengo la opción de seguir haciendo deporte en bicicleta. Así que hacía varios meses que le estaba dando vuelta a hacer el Camino de Santiago y al final me he decidido. Lo suyo sería hacerlo desde San Juan a pie de puerto, cruzar los Pirineos, Roces Valles, Pamplona y Logroño y luego ya seguir el camino. Pero ya supondría a lo mejor 2-3 días más. Y como solo disponía de 7, pues bueno, pues he pensado que Logroño, que no conocía Logroño, digo, era un buen inicio para este reto de hacer el Camino de Santiago en 7 días, aproximadamente unos 100 kilómetros diarios, no, sin estar en forma, con el hándicap de la enfermedad que padezco. He perdido en la pierna derecha bastante masa muscular, pero bueno, supongo que entrenando se puede recuperar. Y bueno, llevo ya varios meses montando bastante en bicicleta, así que bueno, vamos a probar mañana los primeros 80 kilómetros hasta el pueblo de Espinosa del Camino, a ver qué tal me va. Por lo visto ha coincidido que son las fiestas aquí en Logroño.